el apagón o cuando viene la luz? Ah, no hay apagón. Yo no sé si... Por favor, Samir. No sé si la obra que vamos a representar es en dos o en tres actos. No, es en dos. Lo que pasa es que como la gente, se espera que la gente debata, tal vez que se extiende un poco más. Porque es un tema difícil como el tema de la justicia, lo que vamos a hacer. Sí, bueno, me parece más negocio, hacer una parte sobre la justicia. Ay, pero ustedes creen que el autor entiende de cuestiones legales. Algo te debe entender. Entendía, dirás. Se murió, pretendía. Es más, cuando escribió esta obra, él pensaba que el juez de instrucción era el que entregaba los códigos de los concursos literarios. Un autor de teatro no tiene por qué entender de cuestiones legales para hacer una obra que hable de ella. No, no tiene por qué ser abogado, pero algo tiene que entender. Ah, pará, ¿vieron la noticia esta de...? ¿Qué? Lo de la madre que... De la madre que mató. Ah, pero está en todos los medios eso, ¿eh? Lo de la madre que mata a la hija. Acá está, mirá. Ya, dice, el fiscal opina que la pena máxima no resulta con digno castigo y echa de menos una sanción mayor. ¿Qué tour, eh? ¿Sanción mayor a una pena máxima? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir pena de muerte? Aparte, esa mujer dijo que fue fruto de una violación de ese hijo y que nadie le quiso practicar el aborto. ¿Qué quiere? No es fácil, ¿viste? Esa mujer en este país. Bueno, sí. Una pobre mujer, nuestra mudanza, la criatura con sus propias manos y la ausencia perpetua de esa criatura en el mundo que no da nadie bueno, importa. Bueno, va, vamos a ver eso ahora. ¿Qué madre es una madre? Mierda, mierda, mierda. Vamos a la función, María. Tenés que tener estos temas sin que quede arrancar, ¿no? Mira, la gente va a tener que intervenir y va a tener que ocuparse de las cosas. Chao, María, está revisado. Amables espectadores, si los ofendemos es con nuestra mejor intención. Eso deben pensar porque no venimos a ofender sino de buena voluntad. Mostrar nuestro deseo de servirles. He ahí el verdadero principio de nuestro fe. Consideren que no venir sino a cansarnos sería no venir a complacernos, nuestro verdadero propósito, el obsequio de su deleite. Así que no venimos a enfadarnos. Los actores están dispuestos. Y por muestras, ustedes sabrán todo cuanto les gustaría saber. Por ejemplo, cuando yo me ponga este sombrero, seré la jueza. Entramos en tema, señorita Renata. Como usted disponga, doctor. Había un hombre parado en la puerta, ¿verdad? Sí, ya vino dos veces. ¿Es joven? Relativamente. Hágalo pasar. Bueno. Porfolio, Carlos Pérez encantado, mucho gusto. Mucho gusto, sí. Vengo de parte de un codiscípulo suyo, un tal Daniel Pelayo. Pelayo, Pelayo, se acordó. Sí, me habló muy bien de sus éxitos profesionales, doctor. Me alegro mucho que lo haya hecho. Eso fue lo que me movió a venir a verlo, ¿sabes? Por fin, tome asiento. A ver, ¿qué puede servirme? Necesito de su servicio, doctor. Necesito que me defienda. Muy bien, ¿de qué le acusa? Todavía de nada. Todavía. Muy pronto seguro que sí me van a acusar, doctor. Mi caso es terrible, doctor. Deje que esa consideración corra por mi cuenta. No. Cuénteme, sea objetivo. Doctor, si yo le digo que mi caso es terrible, terrible. Yo conozco mi caso, yo sé lo que... En mi caso es terrible, doctor, es terrible. Si yo le digo que soy un ladrón y no quiero ir a la cárcel, doctor. ¿Y? ¿Hola? Sí, el mismo. No, no, pero... Ya, yo, dígale que no. No, no. No, terminantemente no. Esto es definitivo. ¡No! ¡No, no y no! ¿Cuánto dice? Bueno. Dígale que sí. A ver, señor Pérez. Sí, doctor. Cuénteme, sea objetivo. Sí, escúcheme, ya le he confesado todo.
Le he confesado que soy un ladrón y ahora usted tal vez no quiera defenderme por algún tipo de principios o ética moral, vaya a saber. Le pido que me disculpe por estos 5 minutos que le robé. Me retiro. Discúlpeme, discúlpeme. ¿Pero por qué odia la retirada? Se ve que el tipo está hablando, señor Pérez. Vamos, mi línea profesional se encuentra direccionada a ayudar casos como los suyos. En serio, me deja mucho más tranquilo, doctor profesor. Bueno, son los casos más fáciles y más simples. Entonces quiere decir que me va a defender igual, aunque yo no sea un inocente. Usted no sabe lo que cuesta demostrar la inocencia de un inocente. Y además cuando se logra, sí, caso siempre, ¿eh? Además, muchas veces el procesado cree que fue su inocencia la que lo salvó de la cárcel. Sí. Pero cuénteme, sea objetivo. Bueno, yo hace 13 años que trabajo para la firma Bonasola y Compañía. Soy el cajero. ¿13 años? Sí. Con un desempeño favorable, supongo. Sí, 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 sí. Hasta hace un tiempo podría haberle dicho que sí, doctor. Hasta hace un tiempo. Señor Pérez. Doctora. Usted ha tomado dinero de la caja de su propia oficina. ¡Doctor, por favor! ¡Señorita Renata! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Podría acercarse, por favor, para tomar las notas de un caso? Sí, 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 sí. Enseguida vuelvo. Yo voy a tener que hablar adelante de su secretaria, doctor. Señor, ¿qué es? ¿Delante de quién será su defensor? Todos los elementos de esta oficina están a su disposición. Puedo hablar delante de la señorita Renata como si estuviéramos a solas. Bien. ¿Versión taquigráfica, doctor? No, notas simples con los datos fundamentales. A ver, señor Pérez, ¿cuándo hizo usted la primera extracción de losa? Bueno, la primera extracción dolosa fue... ¡No voy a poder! ¡Adelante de su secretaria! ¡No voy a poder! ¡Si estuviéramos solos, tal vez sí! ¡Frente a frente! ¡Nosotros dos solos! ¡Sin placer de la señorita! ¡No voy a poder! ¡Señor Pérez, por favor! ¡No se violente! ¡No estamos acá para generarle violencia! ¡Estamos para ayudarla, ¿no? Señorita Renata, por favor, puede retirarse. Yo mismo tomaré las notas. Bueno. Discúlpeme, señorita, no es personal, no es con ustedes, sepa entender. Lo que pasa es que frente a sus ojos, su mirada a mí me provoca, me da cosa. No puedo. Está bien, Pérez. A ver, cuénteme. Sí. ¿Cuándo hizo usted la primera extracción en su propio beneficio? La primera extracción en mi propio beneficio fue hace aproximadamente 10 meses, doctor. 10 meses. Sí, 10 meses. Para jugármela a los caballos, doctor. Ah, historieta repetida. Sí. ¿Y qué suma toma? La primera vez 1000 pesos. Para jugar una yegua que me dijeron que no podía fallar, ¿sabes? Una fija. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba la yegua? Buenaventura se llamaba, doctor. Mire. No podía fallar, doctor. Mire. No podía fallar. Buenaventura, no podía fallar. ¿Qué suma tomó? La primera vez 1000 pesos para jugarle a Buenaventura, la yegua, que no podía fallar, doctor. ¿Y entonces? Falló. Entonces me vi obligado a retirar de la caja de la empresa 2000 pesos más, ¿sabes? ¿Y entonces? La yegua perdió. Entonces me vi obligado a retirar 5000 pesos más de la caja de la empresa. ¿Y la yegua? Perdió. Y así sucesivamente, perdió mucho. La yegua. ¿Cuánto sustraído? ¿La suma total, doctor? Sí. No la va a querer saber, la suma total es terrible, doctor. La suma total es terrible, terrible. Es terrible la suma total. Y es 500 mil pesos, doctor. Eso es terrible. Le dije que la suma total era... Eso es muy desfavorable. Sí, sí, muy claro, bien. Sí, 500 mil pesos. Sí. Es muy poca plata. ¿Eh? ¿Cómo? Poca plata. Poca plata, 500 mil pesos, poca plata, doctor. Lo que le quiero decir es que si el monto sustraído hubiese sido mayor, la situación se presentaría mucho más fácil. Pero doctor, 500 mil pesos le estoy diciendo, ¿eh? Sí, lo que le quiero decir es que si usted hubiese tomado más de 500 mil pesos,
tendríamos otro campo de acción para movernos. Usted, la empresa, sus patrones, todo. Discúlpeme que le hable así, pero usted me dice que 500 mil pesos es poca plata. Para mí es una montaña de guita, doctor. No sabe el peso de conciencia que tengo por lo que hice. Estuve a punto más de una vez de pararme arriba del escritorio y gritarle a todos mis compañeros para que me dejaran de mí. Yo me robé los 500 mil pesos, fui. Me robé 500 mil pesos, yo no sabía nada, pero el peso de conciencia no me dejaba dormir, doctor. No me dejaba dormir. No sabe, fue terrible. No. Usted me dice que no es nada, no sabe. Igual ya esta tortura se me acaba, doctor. Me quedan pocos días, en menos de una semana van a hacer el arqueo general y ahí estoy perdido. ¿El arqueo general, Pérez? Sí, menos de... Eso, pues debe ser objetivo, Pérez, un arqueo general, escúcheme, a ver. Ahí vas a estar, doctor. ¿Usted se gastó todo el dinero en las carreras de caballo? Sí, absolutamente todo en la carrera de los caballos. ¿Y no le ha quedado ni una sola moneda? Ni una sola moneda, ¿no? Eso también es de... Claro, sí, entiendo. Usted lo habla lo dice desde su punto de vista por el tema de los honorarios, ¿no? Claro. De mis honorarios me encargo yo. Pero lo que le quiero decir es que si usted hubiese separado parte del dinero de sustraído, el asunto resultaría más sencillo. Sí, pero no. Sería usted objeto de consideraciones muy especiales. Eso no sería justo, doctor. Dejemos de lado lo que es justo y lo que no. No, justamente en mi caso tiene que ver con la justicia, ¿no es cierto? Sí, pero no a la justicia, a la justicia sino al régimen así denominado. Escúcheme una cosa, no favorece en lo más mínimo que yo haya sido un hombre honesto, honrado toda mi vida. Pero un poco, ¿no me ayuda un poco a haber sido un hombre honesto, decente? La complica. ¿Cómo la complica, doctor? Porque los hombres honestos siempre se ubican muy mal estas cuestiones jurídicas. Es más, algunos lo hacen tan mal que francamente no ganan un día. No, doctor, por favor. Se presentan a pedir ayuda legal una vez que están metidos en el pantalón. ¿Y cuándo entonces habría que pedir ayuda, doctor? Antes de cometer el delito. Antes. Claro, porque después ante los jueces hacen cuestiones de principios y pretende que se cambie la legislación que lo va a demandar a la cárcel. ¿Cómo crees? Y yo no se mueve de otra manera, Pérez. Ah. Además de ser un cliente firme para un abogado, no como usted, una vez de paso. Bueno. Le presenta a los jueces recursos y reparos siempre amparados dentro de los términos legales. Eso genera, por así decirlo, una conversación más armoniosa entre jueces, pisos y fiscales. Pero no se preocupe, yo le instruiré. En el caso que lleguemos a una situación judicial. No, doctor, por favor. No, eso no va a ocurrir. Simplemente para que usted se conduzca bien. Ese es el tema, doctor. Yo me he conducido bien toda mi vida. He sido siempre un hombre... Sí, espere, pero yo no le digo que usted se conduzca bien como lo hizo durante toda su vida. Si no, le decimos que no la situación. Y dígame, ¿qué te estoy pidiendo, Pérez? Sí. Que no se maneje como un hombre honesto, sino como un verdadero pico. ¿Qué tendría que hacer entonces? Bueno, en principio, ¿qué no tendría que hacer? ¿Qué no tendría que hacer? En principio, nunca entrar al despacho de un juez diciendo yo soy un ladrón. Vamos, espere, te daría muy poco por agregar. Sí, claro. Sí. ¿Y qué tendría que decir entonces? Hay muchas cosas, yo me instruiré. Ah, gracias. Apelo al señor juez, rechazo el procedimiento, me niego a contestar, me niego a responder esa pregunta. ¿Niego a responder esa pregunta? Tantísimas cosas. ¿Qué decir? Pero nunca yo soy ladrón. Vamos, Pérez. Usted se metió en esto. Hágame el favor de comportarse de acuerdo a las circunstancias. Sí, entiendo. Sí. Una preguntita, ¿no? Esto que yo cometí se llama delito reiterado, ¿no es cierto? Esa es la calificación. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué delito reiterado? Explíqueme, doctor. ¿Por qué delito reiterado? Si yo no lo reiteré, lo hice la primera vez solo movido por una ambición personal. La calificación es delito reiterado. Pero yo le juro que después, la otra plata que saqué era para poder ganar y recuperar lo primero que había puesto. Pérez, el suceso determinante es que la primera vez de los 1000 pesos... la llevo a perdido. Sí, doctor, claro. Si la llevo y se gana, ¿no? Bueno, ¿por qué dice? Escúcheme, usted no tuvo suerte, Pérez. No, nunca. Eso se condena, sí. Inexorablemente. Y eso es lo que yo no entiendo, doctor. ¿Por qué las leyes tienen que ser así? Así, digo, tan rígidas, ¿no? Tan... No, rígidas. Tiene su flexibilidad.
solo que hay que encontrársela dentro de los términos legales. No. Las leyes no son perfectas, pero no. Ninguna obra de arte. No, 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 doctor, pero cuando una obra de arte caduca, ¿qué pasa? Dígame. Se mata por indiferencia con los autores. Exactamente, exactamente. Cambio las leyes, no, doctor. Las leyes son un legado literario horroroso que llenan las cárceles de hombres. Pero las leyes no se discuten, no pueden discutirse. ¿Y la moral? Pero el caso es judicial. La moral es algo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, Pérez. No, doctor, no. Volvamos a su casa. Por favor. Que como defalco es una de las cosas más imperfectas que vi sobre la tierra. ¿Cómo imperfecta, doctor? ¿Cómo imperfecta? ¿Por qué? No sé si lo dije, Pérez. En primer lugar, no puedo hablar. Y en segundo lugar, usted con el dinero hizo beneficencia. No, ¿qué beneficencia, doctor? Me la jugué a los caballos, no es... Si esas son instituciones de beneficencia social, Pérez, ¿cuántas veces hay que repetírselo a los pobres diablos que sueñan con ganar así, tener ganancias extraordinarias? Que esas son instituciones de bien público, que no se va a retirar dinero, se lo va a dejar el dinero. Doctor, mejor adviértale usted a esas empresas de beneficencia, como dice usted, que fallaron en su intento. Porque los que van a dejar ahí la plata, el dinero, son los que usted dice pobres diablos y encuentran en el juego una ilusión, ¿entiende? Pero llenan sus arcas todos los domingos. ¿Sí? ¿Con la plata de los pobres? Pero eso no les importa, Pérez, mientras usted oye y deja el dinero. Escúcheme, ¿por qué no deja que el mundo lo arreglen otros y nos concentramos en su caso, Pérez? Por favor, escúcheme. ¿Usted tenía algún tipo de garantía solidaria ante la firma? No, doctor, no involucré, gracias a Dios, no involucré a ningún amigo en este asunto, ¿no? Qué lástima. ¿Cómo qué lástima, doctor? Y claro, porque si usted tuviese a alguien enganchado con una firma, iba a bailar el candombe con nosotros, Pérez. Pero, doctor, ¿cómo iba a bailar? Pérez, nada une más a dos hombres que una firma mancomunada. Iba a bailar el candombe hasta que el candombe termine, ¿comprende? Doctor... Escúcheme, un amigo defraudó en su confianza. ¿Qué dice? Por favor, no creo. Escúcheme, doctor. Se me ocurre una solución posible. Por ejemplo, si yo me presentara frente al juez y le contara toda la verdad, el tipo no vería en mí un pillo, se daría cuenta que soy un hombre honesto. El juez es un hombre instruido, un hombre que estudió, que está entre... él va a darse cuenta que yo de pillo no tengo nada, doctor. Ese es el peligro, Pérez. ¿Cuál? Yo tengo que saber de qué lado de la ley estoy, doctor. Sí, lo meterán a usted en la cárcel y se va a dar cuenta de qué lado de la ley se encuentra. No. ¿Por qué no deja de sugerirme soluciones que las soluciones se las voy a dar yo? Sí, doctor, perdón, disculpe. Sí. Pensando en su caso, todavía estamos a tiempo de tocar alguna cuestión de su acción dolosa. No, doctor, no. Si usted lo dice por el tema del dinero, yo no tengo ni un solo billete, ¿no? Ni una moneda, ¿qué billete? Ni una moneda. Si hubiera tenido algo de dinero, si hubiera guardado algo, le juro que lo hubiera repuesto ya en la caja. Lo hubiera devuelto secretamente en silencio para que nadie se enterara. ¿Qué dice, Pérez? Que si yo hubiera tenido un resto de dinero, ya lo hubiera devuelto, doctor. No tengo. ¿Qué barbaridad está diciendo? ¿De devolver el dinero? No, Pérez, que no se trata de reponer el dinero en la caja. Sino de tomar más. Escúcheme, Pérez. ¿Usted todavía sigue trabajando en la empresa? Sí, doctor, sí. ¿Y podría tomar otros 500.000 pesos de la carga? No. Pérez, si usted puede tomar otros 500.000 pesos de la caja, considérese salvado. No creo que pueda, 500.000 pesos, doctor. Pérez, si usted puede tomar otros 500.000 pesos de la caja, tiene todo a favor para salvarse de la cárcel, si no, todas en contra. Puedo intentarlo, doctor. Porque vamos a contrapesar dos factores. Uno negativo, que son los 500.000 pesos que usted perdió. Con uno positivo, que son los 500.000 pesos que usted va a tener en la mano. Dos factores que se equilibran perfectamente. Con eso daremos un nuevo giro al asunto. Y nos encontraremos en mejor situación. Usted, sus patrones, la empresa, todos. ¿Patrones? No entiendo, doctor. ¿Cómo? Pérez, ¿usted se gastó los 500.000 pesos de la carrera de caballo? Sí, todos. Sí. Si se toma otros 500.000 pesos, habrá gastado solamente la mitad. Es sencillo. Claro, ¿y con los otros 500.000 pesos, doctor? Nos desenvolveremos para seguir adelante.
¿Cómo? Haremos un planteo jurídico. Planteo jurídico medio escabroso, doctor, ¿no? Escabroso, no. Es irregular. Pero le estoy pidiendo que haga para salvarse más que lo que hizo para hundirse. Eso es lo que no entiendo, doctor. Eso es lo que no entiendo. Quiero que me explique cómo si esto me hundió, ahora lo mismo me va a salvar. ¿Por qué? Porque funciona como algunos venenos, Pérez. El mismo veneno que mata sirve para salvar. Es cuestión de dosis. Bueno, en este caso es dinero, ¿no? Por supuesto. El veneno en pequeñas proporciones salva. En grandes proporciones mata. En cuestiones de desfalco, las pequeñas proporciones hunden. Las grandes proporciones salvan. Disculpe, doctor Folio, que lo interrumpa. Es que está el señor Tierres afuera, está muy nervioso, me parece que va a dar un ataque. Dígale que espere, que no se impaciente. Bueno. Señor Pérez. Doctor. Trate de conseguir ese dinero para mañana mismo, si es posible. 500 mil pesos. Es cuestión de tiempo. Puede ser decisivo, ¿comprende? Para mañana, doctor. Sí. Buenas tardes. Doctor, ¿no sería una solución posible? La única solución sería el resolver. Pero... escúcheme, si yo ahora llego a mi casa, por ejemplo, si me pegase un tiro en la cabeza, ¿no estaría pagando mi culpa con la sociedad por el...? ¿Qué barbaridad está diciendo nuevamente, Pérez? ¿Quién ganaría algo con un suicidio? Yo sería capaz, doctor. Pérez, en este momento, es usted una persona muy importante. No, doctor. Todos están esperando salir ganando algo de esto. Por favor, sus patrones. ¿Mi patrón? Las empresas de seguro, las pesquisas particulares. Todas pendientes del dinero escondido. Yo no puedo contener más al señor Tierres. Por favor, haga algo, porque no lo puedo contener más. No. Soy inocente, doctor. Me van a meter en cana esta vez. Soy inocente, no hice nada. Perdón, doctor. Pero imagínese, van a pedir mi captura, doctor. Tengo una condena suspenso de 10 años. Pero no es así de grande, doctor. Me van a morir. Y también no hice nada, yo. Escúcheme, Tierres. Si no se explica mejor, no lo voy a entender. Resulta que escaparon a un tipo con la misma treta que utilizaba yo cuando andaba en esa movida, ¿se acuerda? Y ahora este tipo me acusa a mí y me reconoce en fotos de archivos policiales. ¿No habrá sido usted, no? No, doctor, vamos, ¿sí? No sea malo, si usted sabe que yo ahora me porto bien, que vivo en comisión y todo legal. Además, yo no pude haber sido, doctor, porque ese día no estaba en la ciudad. Estaba en un barco de excursión con gente que me vio que lo podía probar. Bueno, si es inocente, ¿por qué se aplique tanto entonces? Vamos, doctor, usted sabe con los antecedentes que yo tengo lo difícil que sería demostrar mi inocencia. Todavía tenemos la chance de que no lo reconozcan en una rueda de presos. Yo quiero una rueda de presos. ¿Se da cuenta, doctor? ¿Tienes? A ver, ¿qué testigos tiene para su coartada? Que me hayan visto en el barco y que me pudieran ubicar. El diputado. El diputado tiene pueblos que se oponen al comparendo. ¿Un juez? ¿Un juez de instrucción? El juez no sirve para juez, no sirve para testigo. Sí, ahí está, un empresario con el que juega póker. Ese no podría servir. Sí, pero no. No me va a querer ayudar, doctor, no. Le gané todo en el póker. Todos, lo dejé. Doctor, ¿qué situación la mía? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dígame, a ver. Me busca la policía. Me van a meter en cana con la condena de suspenso que tengo, no salgo más esta vez. Ya. Ya fue, me presento y lo pruebo, ya está. No, si es inocente no se deja atrapar. Yo le voy a dar una solución. ¿Qué hago, doctor? Dígame, por favor, ¿qué hago? Ya sé. Preséntese en la casa del damnificado por el embargo que le adjudican a ustedes. Toque el timbre y pide hablar con él. En cuanto lo atienda, se para de frente y le pregunta qué más ropa. ¿Usted a mí me conoce? ¿Soy yo la persona que lo estafó? El tipo va a tener que reconocer que no lo vio nunca en la vida. ¡Claro, doctor! ¡Pero brillé! ¡Ya está! ¡Llevo dos testigos! Lleve. Dos testigos, un escribano
un técnico con equipo portátil de grabación, una filmadora, si es posible, puede llevar el tío. Bueno, bueno, gracias, doctor, gracias. Ay, doctor, tranquilo. Doctor, siempre igual. Avíseme cómo le voy. Sí, sí, hago todo, doctor. Consigo la comitiva, la hago todo con el equipo, ya hago todo. Perfecto. Yo, desde esa, ya no tengo. ¿Hola? ¿Sí? ¿El mismo? ¿Cómo? ¿Te fallaron el cúter? No se va el problema. Quédese tranquilo, yo soy amigo del fiscal. Y esperaremos. ¿Y ante quién va a ser? ¡Ante la Corte Suprema! Está bien, no se ponga nervioso, si total no va a servir de nada. Yo me encargo, despreocúpese. Bueno, Pérez. Sí, 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 sí. Como le dije, haga ese trámite que le pedí, lo demás corre por mi cuenta. Sí, 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 doctor. Sí. Buenos días. Buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana. Pérez. Por favor, no se olvide. Para mañana. Perfecto. ¿Por qué me mira de manera furtiva? No la miré. Sí, me miró.
miró. No, no, no la miré, yo no la miré. Se lo sentí que me miró. Le debe haber parecido, debe haber sido sin querer. Disculpe, ¿no? ¿Y por qué giró de golpe la cabeza cuando lo vi? Debe haber sido inconsciente, igual que como usted dice que yo la miré, no lo recuerdo. Discúlpeme, perdóneme. No tiene nada de malo mirarme. No tiene nada de malo mirarla, pero no la miré. ¿Le pareció que me miraba? No, perdón. ¿Trajo el dinero anoche? Sí, 500 mil le di al doctor ayer anoche. ¿Qué? ¿Que usted sabe lo del dinero? Tiene conocimiento de todo lo que acá se tramita. Pero si el doctor me... Pero si trajo el dinero, como indicó el doctor Julio, puede quedarse tranquilo. O sea, le soluciona todo, ¿eh? No se preocupe. ¿Pero por qué está así? ¿Qué, por la pérdida del empleo? Mire, que eso no creo que tenga solución, ¿eh? No, señorita. Lo que menos me preocupa es la pérdida del empleo, ¿sabe? Lo que menos me preocupa es me preocupa mi situación, esto que estoy viviendo, por el momento en el que estoy atravesando. Eso es lo que me preocupa. Lo que menos me preocupa es el dinero. No, me preocupa esto. Yo antes no era así, ¿sabe? ¿Cómo era usted? No, era distinto. Era distinto. Nunca me hubiera presentado delante de una mujer así, sin arreglar, con los zapatos sin afeitar, la cara sin lustrar. No. Era distinto. Además, las secretarias de los abogados no sé por qué tienen que ser siempre tan lindas y jóvenes. Está mal eso, está mal. Eso no debería importar a usted. Me preocupa y mucho, porque me preocupa, porque yo antes no era así. Usted me está conociendo prácticamente en el peor momento de mi vida. Prácticamente con el traje a rayas puesto, señorita. Pero no sea absurdo, eso no existe acá, por favor. Por favor, sí, en el peor momento de mi vida. Pero es un momento crucial. Sí. Puede ser el más terrible o el más bello. Claro, sí, así de fácil lo de usted, ¿no? Escúcheme, señorita. Si yo voy preso, empieza la primera etapa de mi descalificación civil. Y si salgo en libertad, si salgo en libertad no me queda más que olvidarme de todo, guardar todo, esconder los libros, el escritorio, la silla, todos los sillones, el escritorio a usted, todo en el más pudoroso olvido, y olvidarme de todo, y pedirle por favor, señorita, si alguna vez me cruza por la calle, si me encuentra en algún lado, haga de cuenta que no me vio, que no me conoce, que no me reconozca, no me vio nunca en la vida, le pido por favor, no me reconozca, no me vio nunca, ignóreme, siga de largo, ¿entiende? No entiendo por qué quería olvidarme así, tan tremendamente. Nunca pensé que iba a estar diciendo esto, pidiéndole a una mujer tan linda que me olvide, la verdad. Míreme. ¿Pero por qué se siente tan disminuido, hombre? Sí, mire lo que soy. ¿Sabe qué? Esa depresión suya se debe a sus complicaciones cerebrales. Usted inspira simpatía. Gracias. Sí. Y da pena haberlo envuelto en un caso como este, siendo usted un hombre honrado. Usted sabe por qué estoy acá, ¿no? Sí, pero, por favor, se nota una lengua a distancia, que usted no es un pillo. ¿Con esa cara de tonto? Usted no puede ser un... ¿Qué? No, si veo que usted lo que quiere hacer es sentirme no, bien, no. Para hacerme sentir cómodo. Lo que pasa es que, mire, usted es de lo más honesto que pisó estas oficinas en mucho tiempo. A ver, señorita Renata, usted sabe por qué estoy acá. Yo soy un ladrón, yo lo vi. ¿Qué honesto ni... Sano, ¿qué se piensa? ¿Qué puede ser honesto 30 años de la vida y de la noche a la mañana convertirse en un sinvergüenza? Pero podría intentarlo, ¿sabe qué? ¿Cómo le saldría? Vale, es como todo lo que me sale a mí, me sale mal todo. Ahora me pregunto yo. No hace falta. Sí. Franqueza por franqueza, sí. ¿Cuándo dijo eso de la secretaria joven y lo dijo por mí? Sí, claro. ¿Y eso de que una mujer hermosa lo recuerde? También. ¡No, papi! Y también habló de traje, ¿no? ¿Qué traje se hubiera puesto para presentarse delante mío de habernos conocido en otras circunstancias? El mejor, claro. El de hombre honrado, ¿no? Un traje con el que yo a usted pueda invitarla a algún lado y usted acepte. ¿Y a dónde me invitaría? ¿Yo? A mí me gustan mucho los bancos de las plazas, ¿sabe?
A mí también. Coincidimos en eso. Claro que tendría que cambiar mucho mi concepto, ¿no? Para que yo pueda invitarla y usted acepte. Bueno, puedo ayudarlo. ¿Más? Sí, prácticamente parece una hermanita de la caridad. No, eso no soy. Ah. Por el contrario, soy una mujer débil. Sí. Y en estos vericuetos legales vivo con miedo. ¿Miedo? Sí, miedo a los ladrones, a los delincuentes, a los sadomasoquistas. No, miedo a las leyes. Porque la gente decente es la que no las conoce y la que debe cuidarse, ¿entiendes? Sí, señorita Renata, yo pienso exactamente igual que usted. Me pasa lo mismo. ¿Sabe qué? A mí me parece que usted y yo estamos necesitando el marco de una plaza, ¿no? Sí. Enseguida vuelvo. No, por la sola no lo voy a poder enfrentar, por favor, hagamos algo. No, pasar la pensión. ¿Pero por qué? ¿Le encontraron a dónde? ¿Le hizo seguir? ¿Hasta una casa dudosa? ¿Y a dónde me decís que la vieron? ¿Pero qué querés que haga yo con tu hermana, querida? ¿Pero para qué se mete en líos? ¿Infraganti? ¿Pero cómo no me decís que la encontraron en la puerta? No, querido, no. Si la vieron en la puerta no es infraganti, porque el concepto de infraganti... Escuchame una cosa. Quédate tranquila que tu hermana va a seguir cobrando la pensión hasta el día en que se muera. Yo me encargo. Hasta luego. Después nos vemos. Discúlpeme. ¿Es usted el abogado Folio? El mismo. Bueno, voy a decirle una cosita que me molesta mucho esta situación en un importante asunto con usted, pues termina siendo una tontería, abogado. Es mejor que no se averigua. Esté tranquilo al respecto. Se trata de un asunto grave. Muy tranquilo estoy. Y otra cosita le voy a decir, abogado. Si alguien va a iniciarme un juicio por su intermedio, no me conmueve. Los comerciantes que giramos grandes capitales estamos acostumbrados a estas cosas, pero lo escucho, abogado, lo escucho, dígame. Si nadie va a iniciar un juicio, en todo caso será usted quien lo inicie. No se puede evitarlo. Yo dirijo una empresa lucrativa, privada, los juicios no son ganancias para mí, no. Usted escucho. ¿Es socio de la firma? Bonasola, socio principal de la misma. Un gusto, abogado. Lo he citado para llevar unos temas de su interés personal. No, yo mis intereses los cuido de cerca ya. En mi establecimiento, abogado. ¿Sí? Precisamente sí. Cuestiones acaecidas en su establecimiento son las que quiero referir. Sí, sí. Muy difícil que yo desconozca lo que pasa en mi casa. Pero lo escucho, abogado, siéntese. Mire, señor Bonasola, sí. En las arcas de su empresa hay menos dinero del que usted sabe, o menos del que debería haber. ¿Pero qué está insinuando? ¿Usted insinúa que mi socio me roba? Tenga cuidado, ¿eh? ¡No jueguen con esas cosas! No, yo no le insinúo nada, mucho menos en contra de su socio, porque ni siquiera lo conozco. ¿Y entonces? Pero afirmo que en las arcas de su empresa hay menos dinero de lo que usted sabe. Y entre sus empleados, un cajero menos. Yo quisiera entender y no quisiera. Permítame que me siente ahogado. Esté sentado, Bonasola. Tienes razón. Dígame, usted no me estará tomando el pelo, ¿no? No acostumbro a hacerlo. Simplemente le estoy poniendo en conocimiento una primicia de la que usted se enterará en breve día cuando en su empresa ganó el arqueo general. Sí, tiene razón, pero ¿cómo lo sabe usted? ¿Qué quiere decir? ¿Que me han robado? Ah, no.
Eso quiere decir que me han robado. Tranquilízese. No sé qué quiera, porque me tranquilizo o no me tranquilizo. Bueno, no se tranquilice tanto. A ver, usted está diciendo que yo tengo menos dinero, ¿no? ¿$1,000,000 y un cajero. Y un cajero, al perro con el cajero. A mí en cambio me interesa el cajero. O sea, ¿hasta qué punto usted está hablando en serio? Porque en mi empresa no falta ningún cajero. Yo no te da. Ah, ya sé quién es. Tiene que ser ese que el otro día me pidió permiso para ir a la esquina. No se tranquilice, señor Bonazón. ¿Cómo no me voy a tranquilizar? ¿Cómo no me voy a tranquilizar? Si me robaron $1,000,000, ¡los voy a hundir en la cárcel, ese sinvergüenza! ¡Los voy a hundir en la cárcel! Escúchame, señor Bonazón, poniéndose así, lo único que logrará es alterar su sistema. Permítame que me desahogue, por lo menos, ¿no? $1,000,000 y un cajero, me lo va a dejarlo con todos los cajeros del mundo. Y le voy a decir lo que pasa. En esta sociedad corrompida no se puede tener plata. Eso es lo que pasa. No se puede tener plata porque todo intenta robármela. Todo. Está bien, señor Bonazón. Ahora hay que confrontarse con los hechos consumados. A ver, dígame, ¿qué más sabe usted? A ver, dígame. Es un caso harto repetido de las empresas mercantiles. Un cajero ha incurrido en reiterados actos de debilidad. ¿Cuánto de debilidad? ¡Eso es un robo! ¡Es un robo! No, señor, la calificación es robo. El cajero no ha entrado en su establecimiento de noche para llevarse nada. Usted le ha dado a contar dinero. ¿Y usted quiere decir que yo le di a contar mi plata? ¿Quiere decir que se le tiene que pegar en los delitos de lavar $1,000,000? No, pero usted lo ha especializado en contar dinero y lo puso a contar dinero para siempre. La calificación es robo. Mire, usted llámelo como quiera, para mí es robo, defalco, asalto. ¡No, ya sé quién es! Tiene que ser ese que el otro día me pidió permiso para ir a la esquina, claro. Que de hecho no volverá. Y desde ya le comunico que es mi defendido. ¡Oh, lindo defendido se consiguió usted! ¿Y ahora dónde está? Desde este momento su paradero es desconocido. Lo estoy diciendo por $1,000,000. En tanto y en cuanto al cajero, no hay distancia para la justicia, para la policía. ¿Qué importa, lejos o cerca, señor Bonazola? Escúcheme, no se imaginará que yo lo he citado simplemente para darle una primicia. A ver, dígame, ¿entonces para qué me citó? En principio, lo he puesto en conocimiento de un detalle que usted no tenía. Por lo menos, podría comenzar por agradecerte. Muchísimas gracias. Ahora, si la noticia hubiese sido menos mala, se lo hubiese agradecido aún más, ¿eh? Escúcheme. Sí. Entonces ha llegado el momento de llegar a un acuerdo en este engorroso asunto. Para mí, acá, acuerdo no hay ninguno. Para mí, la única solución es hacer intervenir a la justicia y a la policía. Y estos cajeros, por más lejos que vayan, siempre regresan con un policía de cada lado. ¿Se acuerda lo que estoy diciendo? No tengo nada que decir al respecto, pero todavía le falta denunciar el faltante y documentar. Un par de días somos el arqueo. ¿Qué un par de días? Mañana, ahora mismo llamo a mi socio y al señor Bonazola. Yo, además del faltante, conozco otros detalles del asunto. Sí, usted ni siquiera sabe el destino que se le ha dado a su dinero. El hipódromo, las carreras de caballos se lo ha llevado todo. A todo se lo llevaron. Dígame, qué bien, ¿eh? ¿A usted le parece? ¿Y dónde lo jugó? Una yegua llamada Bonazola. Buenaventura. Bonazola. Bonazola. Mire, yo le voy a decir una cosita a usted. La ley está conmigo. No se lo crea, señor. Ah, no, usted me está diciendo que la ley está del lado de los cajeros ladrones que abusan de la confianza que su patrón depositó en él. Ni con ellos ni con usted, señor Bonazola. Entonces, las leyes no fueron hechas para proteger las arcas cargadas por extrema liberalidad sobre las espaldas de un cajero. Mire, qué bien. Mire, la confianza honra al depositario. Señor Bonazola, usted no puede hablar de confianza más que lo que él representa para usted, un sistema barato de trabajo. Usted me está diciendo que la justicia protegería a un cajero ladrón. Eso me dice. Las cárceles no fueron levantadas para que comerciantes inescrupulosos las llenen con materia prima de gente honrada, señor Bonazola. Hay jurisprudencia, ¿eh? No me diga. Su cajero ha desempeñado un trabajo de 13 años. Pero impecable. Sí. Es sorpresa. No sé qué tiene que ver. Tiene muchísimo que ver. A ver, porque después de los 10 años el defalco se considera un accidente. Imputable a ambas partes. Ajá. Entonces se juzga en base a los atenuantes. Pero eso es que además te habría, ¿no? Por supuesto, se le da la posibilidad al cajero
de devolver el dinero en cómodas cuotas, por supuesto antes aumentándole el sueldo para que pueda pagar. Bueno, yo no sé dónde quiere llegar con todos esos cuentitos, no sé, la verdad no. Son, mire, son conceptos que han avanzado mucho, claro, sí. Usted está un poco desorientado en este momento, pero hace un poco un juez dio un dictamen en un caso similar al suyo. Le dio la pena máxima a un cajero y a esta le dividió por peso. Por peso, mire, que... por los magros pesos que el cajero percibía de sueldo. Sí. Esto a la vez lo dividió por los 20 años de la posibilidad de delinquir que tuvo el cajero. Y esto a la vez lo dividió por los 20 años de compulsas no realizadas por la empresa. También este resultado le dividió por la cantidad de hijos que tenía el cajero, a que no conoce lo que pasó. Claro, lo conozco. El cajero salió absuelto sin haber afectado su buen nombre y honra, ¿no? Exacto, pero además a su patrón le corresponde un mes y medio de cárcel, que por supuesto quedó sin efecto. Ah, mire usted qué bien. Estos conceptos han avanzado mucho, señor Bonasola. Hace poco un juez dio un dictamen ejemplificador, razonando de la siguiente manera. A ver. Siendo el dinero la mercancía con la que el cajero trabaja, por disposición de su patrón, así como el dependiente de una panadería maneja bizcochos, es el dinero al cajero lo que los bizcochos al dependiente. O sea que si el dependiente se come un bizcocho, no hay acto doloso. Y si el cajero toma un billete para sí, tampoco hay delito por tratarse del mismo apetito impedido por su patrón. A ver, abogado, si lo estoy entendiendo bien, usted me está queriendo decir que el cajero que me robó 1.000.000 de pesos se comió mi concha. Se comió mi concha. ¿Pero a usted no le parece que es un bizcocho un poco bonito? Es un bizcocho un poco bonito. ¿Y sabe qué? Le va a resultar indigente. Indigesto, ¿por qué las leyes? Las leyes son justas, pero no todas. Al momento de investigar la pillería de un cajero, no dejarán de confrontarla con la voracidad de la empresa que lo contrata. Mire, los recursos dialécticos no alcanzan para oscurecer los conceptos morales. Y que no, abogado, no alcanza para envolverme. Una sola, yo no estoy tratando de envolverme. Bueno, no parece, no parece. Simplemente le estoy queriendo decir que la sociedad no le va a devolver ni un solo centavo de su dinero. Eso es verdad, pero usted estaba diciendo que todo mi dinero fue perdido en las carreras de caballos, ¿no? Sí, sí. En una yegua llamada Buenaventura. ¡No, yo agarro lo mato! ¡Lo mato al trino! ¡No, Francisco! ¡Dícese! ¡Lo mato, lo mato! ¿Podemos hablar de un reintegro? Escúcheme, ¿no lo habré escondido para algún lado? No, lo he comprobado. Además, ¿podemos hablar de un reintegro? ¿Cómo vamos a hablar de reintegro si lo perdió todo en las carreras? Podemos hablar de parte de un reintegro, señor Bonasola. ¡Bueno, doctor! ¿Y de qué parte del reintegro estamos hablando? 250 mil pesos, el 25%. Pero es que yo eso voy a salvar de 1.000.000 de pesos. Por el momento va a perder 1.000.000. No, ya lo sé, ya lo sé. Aparte le cuento que el dinero apostado dignifica el robo. ¿Significa quién? ¿Significa? Es un término jurídico, significa que la plata perdida en una ventanilla no se rescata. Lo que yo no estoy entendiendo es quién dignifica. En este caso, a la ventanilla del hipódromo, aplica. Los 250 mil pesos son parte de mi dinero. No. Es parte del esfuerzo de dos caballeros que están tratando de que su amigo no vaya a la cárcel. Ah, y yo tengo que creerle a usted, ¿no? El dinero no tiene ni pelo ni mano, señor. Yo voy a la policía. En ese caso, ni un centavo para usted, señor Nazola. No se imaginará que esos dos caballeros van a hacer el esfuerzo para que usted mande a su amigo a la cárcel. Señor Nazola, yo vivo de pleno. A mí me conviene el juicio, señor Nazola. Escúcheme. Yo en esto no tengo horarios. Y si usted rescindiera esa cuarta parte de su quebranto, decidiendo devolverlo todo, adoptaría usted una actitud de desinterés, pero no. Desinteresado. Yo no soy desinteresado, yo soy un comerciante, soy un comerciante honesto, pero soy un comerciante. Pero escúcheme, doctor, si quisiera pudiera salvar la mitad. Entonces, la vindita puede esperar para otro momento. Pero la vindita, yo esa señora no la conozco, yo no le doy ni le quito nada. En este caso le escamotearía un delincuente. Bueno, a mí me escamotearon 1.000.000 de pesos que me duele mucho más a mí que a ella el delincuente. Escúcheme, señor Bonasola, ¿por qué no? ¿Qué hace? ¿Denuncio o reintegro? Bueno, tengo ese dinero ahí, 250 mil pesos en un cajón. Está bien. Para dárselo ya a mí. No va a faltar más 1.000.000 de pesos, ¿no? No falta más. No, lo he comprobado. Bien.
Bueno, bueno, yo voy a practicar el arqueo, tengo que charlar con mi socio y le voy a comentar. Yo, Daniel, señor Brazal, en este caso no tengo honorario, si no, no tendría problema en aportar mi granito de arena. Rumelo con su, con su socio, bueno, piénselo y inmediatamente me avisa, señor Brazal. Que tenga usted muy buenos días. Que tenga usted buenos días, señor Brazal. No se olvide, ¿eh? 250. Señorita Renata. Sí. Archive. El caso está virtualmente terminado. ¿Entonces no la denuncia? El caso está virtualmente terminado, no habrá denuncias. ¡Uy! Conozco a los hombres. Le voy a avisar a Cátulo. ¿A quién? Quise decir al señor Pérez. ¿Qué le pasa, Tierres? Estoy perdido, doctor. Estoy perdido. Se fue. ¿Hizo la diligencia que le pedí? Hice todo lo que usted me indicó, doctor. Todo. ¿Y entonces? Y que todo empezó bien. El damnificado manifestó que nunca me había visto en su vida. Tomaron nota los testigos. Todo bárbaro, hasta ahí. ¿Después? Y después se fue todo al demonio, doctor, porque cuando nos fuimos el tipo se fue a la comisaría y negó todo lo que dijo. Empezó a decir que se sintió amenazado, cohibido, sintiendo daños hacia su persona. Es una contrariedad. ¿Y qué hago ahora, doctor? Ahora vamos a tener que encontrar al verdadero culpable para demostrar su inocencia, señor Tierres. Pero doctor, estoy igual que antes, ¿qué hago? Dígame. Bueno, tranquilícese, escúcheme. Vaya a su casa, no se altere, no le va a servir de nada. No. Y haga lo siguiente, escúcheme, vaya tranquilo para su casa, no se deje atrapar si es inocente, y llámame cada 3 horas para saber si lo detuvieron. No, no es justo que me acusen a mí de un delito que no cometí, yo que cometí tantos. Tierra, ¿qué otras peores hemos salido? Escúcheme, vaya, avíseme cada 3 horas, ¿me entiende? Y este hombre es inocente. Buen trabajo le costará demostrarlo. Bueno, señor Pérez, creo que debemos felicitarnos, ¿eh? El señor Bonasola no hará denuncias, hablará con su socio, todo llegará a un arreglo, es un caso del mínimo común denominador. Conozco a los hombres. Es más, le he conseguido un certificado a unos antecedentes para que usted consiga trabajo en otra empresa. ¿Eh? No esperaba tanto de usted, doctor, la verdad. Espero que ahora se le vaya ese semblante oscuro que trajo ayer por la tarde cuando vino a la oficina. Sí. Igual le quiero confesar que no voy a volver a pisar nunca más en mi vida el piso de esta oficina. No, si lo digo porque estoy seguro, estoy convencido, doctor. No, estoy convencido, no voy a volver a tener nunca más problemas con la ley, no voy a volver a delinquir. Eso estoy seguro. Usted lo dijo, señor Pérez. Sí. Usted puede pensar en lo que quiera, en lo que se le ocurra, cualquier cosa, siempre y cuando venga acá con tiempo para trazar nuestros planes hacia la solución. Con tiempo, sí, claro, sí. Con tiempo. Con tiempo para delinquir de parte de él también, ¿viste? ¿Cómo dijo, señor Pérez? Usted no tiene derecho a insolentarse de esa manera. No, usted llegó a mi oficina desesperado y yo le di una solución para que usted no vaya a la cárcel. Perdón. Y esa solución yo se la di para usted. No lo hice por mí. Usted ahora le parece mal la solución que yo le di para que usted no vaya a la cárcel. Pero no le parece mal haberse tomado 500 mil pesos en puñaditos. Entre usted y yo, señor Pérez, hay un ladrón. Y ese ladrón es usted, al que yo salvé de la cárcel por delincuente. Sí, también reconozco. Usted me dice que soy un ladrón, ¿verdad? Pero Cátulo no reconozca nada, por favor, ¿qué está diciendo? Pero, doctor Volvo, usted sabe que Cátulo es un hombre honesto. ¿Honesto? Sí, cometió un error. Bueno, Renata, todavía me puede comprometer, por favor, le pido... No tema, Cátulo, su caso está virtualmente terminado para Pollo y para Bonasola por la misma razón y la misma suma. ¡Renata! ¿Sabe qué, doctor Pollo? Renuncio. No quiero trabajar más en su empresa. Usted me paga por mis 7 horas de trabajo, pero nadie puede pagarme por el daño a la constitución moral que me produce todo este ambiente. Y no existe ningún convenio, ¿eh?, que me indemnice por la pérdida de mi fe y de mi optimismo. Mientras usted hablaba,
Yo notaba en sus palabras y en su discurso el típico acento de los enamorados. No me molesta su insinuación. Que la opinión que tienen ustedes de mí es muy distinta a la que tenían el primer día que llegaron a esta oficina. Usted para pedir trabajo y usted para pedirme que lo salve de la cárcel. Bueno, pero ahora la situación cambió, doctor Folio. Ahora ni Cátulo ni yo tenemos empleo, pero somos ricos poseedores de una moneda que rueda desapercibida por las calles y se detiene en los bancos de la plaza. No se preocupe, doctor. Yo me entiendo. Es nuestra modesta dignidad personal. Una moneda que, claro, no cotiza, no tiene valor para la sociedad que usted representa. Bueno, ¿puedo decir algo en mi defensa, ya que parezco yo ser el culpable? Sí, sí, hable, hable. Bueno, diga, diga. Les recuerdo que yo no escribí las leyes, ni tampoco me consultaron para escribirlas. Es verdad. Es verdad. Pero convengamos que... usted no es el autor de ese legado literario horroroso, es cierto. Eso es por su cuenta, mi señor. Pero también es cierto que es el que más se beneficia, ¿no es cierto? Bueno, ya lo dije. Va. Y disculpe la falta de preaviso, doctor. Pero la farsa termina acá. No, esperen. No, la farsa no puede terminar acá. Después de las cosas que tan impunemente se dijeron ahí arriba, no puede terminar. ¿Y usted quién es? Yo soy la jueza Rendon. En mi calidad de magistrado, yo me siento obligada a intervenir. Perdón. Pero tengo que aclarar algunas cosas. Le pido a los demás personajes de la obra que comparezcan en el escenario. Hablando con su señora, ¿verdad? Y dijo recién que ella no entiende de eso. Mi cuñada
legal no entiende nada de eso. Pero usted sí entiende de ello. Usted justamente entiende. Y es un hombre preparado, lleno de recursos, un hombre inteligente. Es un bochorno para usted, señor Borio. Pero la verdad es que todos ustedes han violado las leyes, señores, y las leyes no se hicieron para ser violadas. Por eso la justicia no funciona. Mire, su señoría, con todo respeto, ¿no? Pero la justicia, con su frondoso acervo legal, resulta una columna tan sólida que resulta siempre mucho más fácil soslayarla, evitarla, que tratar de voltearla, porque la justicia tiene muchas leyes, y este desgraciado tributario de sátrapa tiene una sola libertad que defender. Iba por el mismo camino de la justicia lingüística de los otros anteriores, ¿no? Y de encima irónico. Bueno, discúlpeme que tome la palabra, señora Cosa, no quiero faltarle respeto, pero digo, toda esta situación transcurrió acá, en el estudio del doctor Forio. Esto es un terreno extrajudicial, sí, ¿no es cierto? Sí, la siga apretando y la gente va a creer que mi presencia está de más. No, no, señora Cosa, no quería decir justamente eso, sino todo lo contrario. La gente entiende que frente a usted estamos hablando ante la justicia. La gente, el público siempre comprende mucho más de lo que creen los jueces y los actores también. Pero entonces explíquele usted a la gente. ¿Por qué, si se considera un hombre honrado, se encuentra al margen de la ley? No entiendo. Porque siempre los hombres honrados están al margen de la ley. No diga disparate. No es un disparate, señora jueza, de verdad. Los hombres de bien están siempre al margen de la ley porque no conocen sus mecanismos. Tienen que conocer sus mecanismos los hombres de bien para estar dentro de la ley. No, claro, no. Necesitan conocerlo, coincidimos, es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre de bien nace hombre de bien, lo educan como hombre de bien, crece como un hombre de bien, a pesar de los códigos y de las leyes. No las necesita, muy bien. Estamos hablando de lo mismo, estamos coincidiendo. No es lo mismo, no es lo mismo. A ver, las leyes fueron hechas por los hombres, no los hombres las leyes, ¿se entiende? No es lo mismo, no. A ver, señor Pérez, usted, los hombres honrados no tienen que conocer de leyes. Para eso se recurre a los letrados. Sí, claro. A las personas idóneas, el conocimiento de las leyes. Sí, claro. Y bueno, y es lo que le estoy diciendo, señora jueza. Eso fue lo que hice yo. Yo vine acá, al estudio del doctor Forio, y no hice más que seguir al pie de la letra cada uno de los consejos que me dio el doctor. No hice eso, hice eso. Las palabras de este hombre se deben dedicar a su responsabilidad en este caso y reflexionar sobre la ética del proceso. Yo no hice más que adoptar un acto humanitario con el señor, que llegó a mi oficina totalmente desarmado y sin ningún tipo de conocimiento sobre las leyes. Es más, ni siquiera se le ocurrió manotear un poco de dinero para pagarse un abogado. Yo simplemente le di una solución para que el señor no vaya a la cárcel, y eso dio resultado. Y también corresponde a un móvil humanitario los 250 mil pesos que usted se autoasignó como honorarios. ¿Cómo? Bueno, el señor Bonasola no regató. Si alguien hizo regateo, yo hubiese tenido problemas de devolverle todo su dinero. No se da cuenta, por ser un caballero se lo fuma. No se da cuenta, señor Bonasola, que aún desde su posición de hombre práctico, usted obró contra sus intereses personales. No, discúlpeme, su señoría, pero mis intereses los cuido muy de cerca en mi establecimiento y sería improbable que alguien limitara lo que me conviene y lo que no. Señor Bonasola, usted hubiera recuperado más cantidad de su dinero por la vía judicial que por los arreglos extrajudiciales que hizo con el doctor. No lo sé, mire. Lo que yo hubiese podido recuperar por la vía judicial no me interesa porque los 250 mil pesos quedan en la mano. Quizás cuando yo hubiese ido a los mecanismos legales, el dinero hubiese sido menor. A ver, explíquenme ese temor de perder los mecanismos legales, ¿no? Bueno, claro, ¿quién me aseguraba que ustedes, los jueces, no hubiesen aplicado lo que los periodistas llaman un fallo humanitario? Cuando alguien con solemne pobreza sale absuelto con la platita que le robó a uno. No era negocio correr el riesgo, su señoría. No era negocio. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Pierre? No es negocio. Usted es reincidente. Pero si se sabe inocente, ¿por qué elude la justicia? Mire, señora jueza, Pickley, hacia mí me acusasen de haber robado la cúpula de Congreso y tenerla en la habitación. Sí. Entendemos que la cúpula sea ahí y huiría. Porque uno cuando es culpable es más fácil demostrar su inocencia. ¿Entiende? No, explíquenme eso, no puede ser. Sí, señora jueza, porque, mire, gracias a los oficios del doctor Pollo, que me ha defendido muchas veces, en las que me he mandado, uno se prepara diferente, ¿me entiende? Entonces, cuando uno es inocente, lo agarran desprevenido, ¿vio? No es negocio, perdón, pero es negocio. Bueno, vamos al caso de su cuñada. ¿Cómo puede ser que la señora, porque no entiende de leyes, le dice que puede justificar su fraude? A ver, ¿cómo es eso? No es ningún fraude, señora jueza. Simplemente, su ex marido tiene que pasarle la pensión. Claro, pero ella tiene un amante en este momento, no lo puede mantener
Por vos propia voluntad, no su actual amante. Pero ese, señora jueza, ese es su amante del corazón. No es su ex marido. Que está pensionada por otro hombre, no entiendo. Porque es así. Todos los ex maridos pensionan a sus ex mujeres. Ningún hombre se salva. Bueno, bien. Yo creo que todos, que más que menos, creen tener la razón en este caso. Pero, o parte de la razón. Pero bueno, vamos por parte para llegar al final. Yo aprendí que es una salvedad. Entre nosotros se encuentra una persona que se mantuvo ajena a todos los chanchullos que suceden en esta oficina. Esta persona actuó en contra de sus intereses personales y hizo defensa de principios fundamentales. Yo quiero felicitar a la señorita Rey. Yo la felicito. Gracias. Pero, sinceramente, señora jueza, yo sería la primera en eludir las leyes. Sí, sí, la verdad es que yo las considero injustas. Yo actué motivada solamente, o sea, en defensa de mí misma y porque Cátulo estaba en peligro. ¡Cátulo! Yo me encuentro en modera de armas muy confundida con respecto a los austeros mandamientos de la justicia. Mire, su señoría, yo comparo esto con el preso que intenta la fuga. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del preso que intenta recuperar su libertad o de los que construyen los penales? Échense la responsabilidad de los barrotes firmes, de aquellos que construyen los penales. Te lo digo yo que de mi caja fuerte desapareció 1.000.000 de pesos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Persería este sátrapa, este inútil, este sinvergüenza? Voy a reforzar los arqueos. Voy a reforzar los arqueos para que me roben menos, para que no me roben. Mire, a mí me robaron 1.000.000 de pesos y el cuadro dice que se comió mi foto. Invasión a mi bufete, interfiere en mi fuero privado, no estamos en trance de comparecer. Está bien, cálmese, doctor. Bueno, yo no tengo los gendarmes detrás mío. Yo estoy sola, acá, sola por la ley. Además, mi intervención no tiene carácter legal, sino moral. Bueno, su señoría, sí. Si son morales, son morales. Sí, sí. Podemos afrontar las consecuencias morales. Momento, yo tengo algo que así quede claro, señora jueza. Yo soy un cajero de comercio. Cajero de comercio de verdad no son las que de la obra. Y si me permite, desde acá, desde la platea, estaba observando y quería intervenir hace rato. Si me permite, quisiera hacer una necesidad. Sí, como no. Bueno, yo fui cajero de comercio y cometí la misma falta a la que incurren todos los cajeros, que quedarse con dinero. El resultado fue que fui condenado a 4 años, 4 años menos 6 meses, que me redujeron por buena conducta. Y desde mi butaca, mientras observaba lo que ocurría en el escenario, no dejaba de asociar lo que pasaba con el otro asunto. Sí. Ojalá a mí me hubiese tocado la oportunidad de tener un defensor como el doctor Folio. No. Porque bienvenida sean todas las trampas que hay para la justicia, porque los ojos están vendados, y no para mayor imparcialidad, sino para el disfrute y la ventaja de los tramposos. Señor, ¿usted está haciendo apología del delito? De ninguna manera, doctora. En todo caso, estaría haciendo apología de la libertad. Porque en aquella oportunidad yo tenía un abogado muy joven, un chico experto y capaz de llegar a judiciales, etc. Solo se limitó a defenderme por escrito, esperando la clemencia del señor juez, como usted, doctora. El resultado fue que fui a parar a la cárcel 4 años menos 6 meses. Y todo por 50.000 pesos. 50.000 pesos descifrados. Porque este hombre, en vez de darme la oportunidad de trabajar y reponerlos, me dio prisión. Bueno, pero las prisiones rehabilitan a los delincuentes. Para el deporte, la educación, de la cultura. Perdón, ninguna justicia deja abandonado a un hombre en la cárcel. Mire, que yo tenga conocimiento, eso es inexacto, porque no solamente se nos olvida, sino que. Es inexacto como la socialización. Pero, mientras tanto, decía yo, cuando pagué mi deuda con la sociedad el último día de mi condena, al justo precio que marca su código, ¿vino el juez acaso a devolverme a la puerta del penal la confianza en mí mismo, en el botín? No. Y después todo, ¿qué defraudé yo? ¿Qué usted vino? ¿O hubiese usted ordenado que se me amputara la mano cuando me lo tomé? No, no diga nada, señor. ¿Y entonces por qué me cobraron en días, meses, años de libertad? Que son días, meses y años de vivir a tu pedazo. No, pero hay condenas condicionadas, no exagere. Mire, señora jueza, a la relatividad de nuestros errores
y de vuestros aciertos, sinceramente no envidia su tarea que es la administrar. Mire, señores, yo, la verdad, creo que ya excedí. Yo ya les dije, mi intervención carece de carácter legal, sino más bien teatral, porque yo extendí esta obra en un acto más, así que les pido disculpas, están todos libres de retirarse cuando lo deseen, nadie está obligado a quedarse con su voluntad. Porque tengo que ir, mis tareas me demandan. Como yo ya dije todo lo que tenía que decir, yo hago el justo precio de delito, me retiro del teatro. Una cosita última, su señoría, pero difícil así sin preferencia alguna, pero todo este acto tuvo lugar porque yo se lo permití. A ver, ¿cómo se adjudica tanto poder? Pero claro, muchísimas gracias, porque tengo dinero, su señoría. Si yo no me hubiese considerado damnificado por este sátrapa, ¿su justicia podría haber intervenido, su señoría? No, si usted no declaraba que lo habían robado. ¿Se da cuenta cómo toda su maquinaria legal podría haber sido paralizada, sobre todo si alguien con dinero la paraliza? Señorita Renata. Bueno, yo también me retiro entonces. No, no, usted es el dueño de casa, usted no se puede retirar. Ustedes pueden seguir compareciendo tranquilamente todo lo que necesiten. Eso sí, señorita Renata, le voy a pedir un último favor. Cuando termine, cierre la puerta del despacho. Yo por la mañana vengo y abriré de nuevo. Tiene la llave por abajo de la puerta. Usted también se va, doctor, que vamos a quedar solo nosotros para cargar con las cargas. Le digo que no se puede responsabilizar a nosotros los jueces por cosas tan altisonantes como la justicia. Pero por favor, si la jueza, si no es a ustedes, ¿a quién entonces? No, ustedes son los que administran justicia. No, nosotros administramos condenas. Y aún en eso nos legalizamos un poco. Nos movemos dentro del código, ¿no? Dentro del oficio. Sí. El oficio tiene la culpa de todo, discúlpeme. Además, es verdad que no tenemos más que código y el servicio penitenciario. ¿Qué se puede hacer? Sí, entiendo. Ah, eso es a lo que le tenemos miedo nosotros. ¿Por qué? A esos mecanismos de los que usted habla. Es que sin los pronunciamientos, los juicios estarían librados a las sensaciones humanas de un juez y del humor con que se levanta cada mañana. Y no queremos eso. ¿Quiénes no queremos eso? Nosotros no queremos eso. Yo ya me cansé de hacer de la jueza y que todo el mundo me burle y me tome el pelo. Hasta el señor. Todos se hacen los irónicos, los cancheros. Es que siempre me toca a mí hacer de la jueza y todos se ríen de mí. Vale, yo no hago más. Chicos, por favor, ¿no? Nosotros nos propusimos traer esta obra porque el autor quería que se debatiera el tema de la judía, que la gente intervenga, que se haga cargo. No, justamente de lo que estamos hablando es de eso. María, escúchame una cosa, a ver si nos entendemos. Te estoy diciendo, los que les tenemos miedo justamente es a eso, es lo que venimos a debatir. Los hombres y las mujeres tenemos miedo a esos códigos viejos y encima utilizados por jueces corruptos, entonces, y funcionarios corruptos. Es eso lo que estamos hablando. Ahora se viene el caso de la vamos a hablar de eso. Los ciudadanos que van a intervenir con su derecho. Justicia popular. Sí, puede ser. Sí, claro, sí. El juez otorga las dos tres procesos. Si la demanda es admisible, luego el fiscal se ocupa del contenido de la demanda y el jurado vota la culpabilidad o inocencia de la. Sí, todo esto es muy lindo, todo esto es muy lindo. Ferretti, el autor desde 1950 ha querido que esta obra la trajo especialmente para eso, para que la gente diga, a ver, bueno, ¿qué hacemos nosotros para todo para esto nuevo es muy lindo, María, todo esto es muy lindo, pero los jueces son los que siguen imponiendo las penas. Entonces estamos hablando de lo mismo, desde el 58 que escribió el autor esta obra, sí. Estamos en el 2014 y seguimos discutiendo, solo discutiendo y nada más que discutiendo. Hasta mañana, María, hasta mañana. Chao, bueno, si se murieron los autores, aquí vamos a ver las culpas. Se las obras que tenían, no tenían. La foto, la foto. Thank you.
transita los escenarios de las cárceles desde el 2010 como actores, como directores, como maestros y como ex internos. Así que muchas gracias.